Antorcha TV. Periodismo crítico. La cultura como herramienta transformadora genera un cambio en los pueblos, en el hombre, haciéndolo más sensible y perceptible a los problemas del entorno. Lo ayuda a ser solidario, inteligente y tolerante. Así lo dijo Janet García Cruz, dirigente regional del movimiento antorchista, en un evento organizado para colonias antorchistas de la ciudad de Córdoba. El evento, al quien también asistieron integrantes del comité seccional del movimiento antorchista, dio muestra del trabajo cultural que Antorcha viene realizando con jóvenes cordobeses que han participado en competencias locales, estatales y nacionales, representando al estado de Veracruz y colocándolo como fuente generadora importante de artistas que llevan el folclore de todo el país a los pueblos mexicanos. Así, los grupos culturales del movimiento antorchista presentaron cuadros de danza y bailes regionales a familias de la colonia Margarita Morán Vélez, ampliación Margarita Morán y 20 de noviembre. La también dirigente estatal cultural del movimiento antorchista señaló que es a través de la cultura que la educación se ve favorecida al hacerla parte fundamental de estudio en escuelas fundadas por Antorcha, pues dijo, al practicar cultura y deporte, los jóvenes hacen un cambio en su preparación académica, en la convivencia del seno familiar, y es por eso que se lleva la cultura al pueblo para que sea testigo de la disciplina, el trabajo, la organización y compromiso de los jóvenes artistas que forman Antorcha. Con tarahumaras, pueblo nativo de México, asentado en el territorio del estado de Chihuahua, fue como los jóvenes artistas llevaron parte del folclore del norte del país y con bailes de Colima y Tamaulipas dieron muestra de la diversidad cultural mexicana, informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda. Antorcha TV. Periodismo crítico.